otro de los ambientes de la Casa de Gobierno es el Salón Túpac Amaru, donde los 8 presidentes, un vicepresidente y un embajador de Surinam, por cierto, se reúnen ahora para realizar un breve recuento de la reunión que ha sostenido por aproximadamente unas 2 horas. El presidente de la República, Ollanta Humala, se ubica en la parte principal, por así decirlo, de esta mesa, donde ya se han ubicado los presidentes que vemos en pantallas. Observamos al presidente de Bolivia, Evo Morales, al presidente de Chile, Sebastián Piñera, al de Uruguay, José Mujica, a la presidenta de Chile, Cristina Fernández, a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y por supuesto al presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro. En el fondo, o tras, a la espalda del presidente Ollanta Humala, se encuentran las banderas de los 12 países que integran el bloque de la UNASUR. Recordemos que Paraguay se encuentra suspendido y que no ha llegado ningún representante de Guyana. El canciller de la República, Rafael Roncagliolo, se ubica al lado derecho del presidente de la República, Ollanta Humala, y el secretario general de la UNASUR, Ali Rodríguez, se encuentra al lado izquierdo. Entonces, en estos momentos, se sientan en esta mesa para escuchar al presidente Ollanta Humala. Antes que nada, buenas noches, señores presidentas y presidentes, jefes de Estado, señores cancilleres y a toda la prensa en general, esta noche quiero primero agradecer a todos los jefes de Estado que, haciendo un alto a su apretada agenda, han hecho el esfuerzo de venir aquí a Lima a celebrar una reunión de emergencia de UNASUR para abordar la situación de Venezuela. La idea y el espíritu de UNASUR es contribuir, cooperar a la solución de los problemas que puedan afectar la democracia. El día de hoy hemos escuchado al presidente electo Nicolás Maduro, hemos intercambiado opiniones y hemos arribado a una acta de consenso, la cual rogaría que sea leída. Muchas gracias. Declaración del Consejo de Jefes y Jefas de Estado de Gobierno de Unión de Naciones Sudamericanas. El Consejo de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de UNASUR, reunido en sesión extraordinaria en Lima, expresa su felicitación al pueblo venezolano por su masiva participación en la elección presidencial del 14 de abril último, que ratifica su vocación democrática, y saluda al presidente Nicolás Maduro por los resultados de los comicios y su elección como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, insta a todos los sectores que participaron en el proceso electoral a respetar los resultados oficiales de la elección presidencial emanados del Consejo Nacional Electoral, CNE, autoridad venezolana competente en la materia. Tercero, ratifica en la línea de lo señalado en la declaración de la misión electoral de UNASUR del 15 de abril último, que todo reclamo, cuestionamiento o procedimiento extraordinario que solicite alguno de los participantes del proceso electoral deberá ser canalizado y resuelto dentro del ordenamiento jurídico vigente y la voluntad democrática de las partes. En tal sentido, toma nota positiva de la decisión del Consejo Nacional Electoral de implementar una metodología que permita la auditoría del total de las mesas electorales. Cuarto, hace un llamado a deponer toda actitud o acto de violencia que ponga en riesgo la paz social del país y expresa su solidaridad con los heridos y las familias de las víctimas fatales del 15 de abril de 2013. Invoca asimismo al diálogo y a contribuir a preservar un clima de tolerancia en beneficio de todo el pueblo venezolano. Quinto, acuerda la designación de una comisión de UNASUR
para acompañar la investigación de los hechos violentos del 15 de abril de 2013. Con este acuerdo, creo que de consenso, queremos expresar la posición de UNASUR de que siempre estaremos en la tarea de acompañar, fortalecer, cooperar los procesos que se están dando, el fortalecimiento de la democracia que hoy día vivimos aquí en la región de Sudamérica. Muchas gracias a todos los jefes de Estado, a jefas de Estado. Buenas noches. Bien, han sido las palabras entonces del presidente de la República, Ollanta Humala. Posteriormente se dio lectura al acuerdo, acta que se ha llevado en consenso luego de una reunión de aproximadamente 2 horas en la que se sostiene que se expresa se felicita al pueblo venezolano por su participación en las últimas elecciones y se ratifican en que el reclamo que pueda surgir de esta elección debe ser canalizado por los organismos correspondientes. También se hace un llamado para que los actos de violencia que se han registrado en estos últimos días puedan ser controlados en el país venezolano. Entonces se van retirando cada uno de los presidentes integrantes de la UNASUR y se dirigen hacia otro ambiente. El presidente Ollanta Humala ha expresado entonces de esa manera la posición de la UNASUR, el de fortalecer siempre los mecanismos democráticos, es lo que ha anunciado en sus últimas palabras. Sonriente entonces Nicolás Maduro, levanta la mano saludando a los medios de prensa. Bueno, de esa manera, Olinda, entonces se ha dado lectura al acto o a un memorándum que luego de una reunión se ha llevado por consenso. Retornamos, Olinda, Estudios Centrales. Continúe usted. Gracias, Omar, por la información brindada desde Palacio de Gobierno. Pues bien, el presidente Ollanta Humala ha dado a conocer que el espíritu de la UNASUR es contribuir a la cooperación en la solución de los problemas que puedan afectar el orden democrático. Y en un intercambio de ideas se ha ejecutado un acta de consenso en el que el Consejo Reunido felicita al pueblo venezolano por las elecciones realizadas el 14 de abril y también felicita al presidente Nicolás Maduro. Insta en su punto número 2 a todos los sectores a respetar los resultados oficiales de acuerdo a este pronunciamiento de los países de la UNASUR. Ratifica que la misión electoral, en caso se realice un reclamo, se solicite y que sea resuelto a través del ordenamiento jurídico y en este sentido a la auditoría que se está realizando por parte del Consejo Nacional Electoral, tal como se ha anunciado hace algunas horas. Así también hace un llamado a deponer toda actitud violenta y las consecuencias que han venido en estos días luego de las elecciones. Así también se conforma una comisión de la UNASUR para investigar los hechos violentos registrados luego de las elecciones. Esto es parte de los puntos más importantes de este acuerdo que se ha llegado en esta reunión de emergencia de la UNASUR. Recordemos que el Perú ostenta la presidencia pro tempore de la UNASUR. Damos pase nuevamente a nuestro compañero Omar Figueroa. Omar. Olinda, culminada esta reunión extraordinaria de la UNASUR, se retiran ya los presidentes integrantes de este bloque. Vemos en pantallas al presidente de Chile, Sebastián Piñera, acompañado por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el anfitrión, el presidente Ollanta Humala, en las escalinatas de Palacio de Gobierno. Van llegando ya los vehículos oficiales de cada uno de ellos para que se retiren seguramente
a sus embajadas, donde pasarán la noche. Algunos de ellos se dirigirán a su país el día de hoy. Vemos al presidente Ollanta Humala, quien va despidiendo ya algunos presidentes que han permanecido por aproximadamente unas 4 horas aquí en Palacio de Gobierno. Nicolás Maduro, también presidente electo, se encuentra en las escalinatas. Una breve charla, luego de conocerse esta acta que se ha arribado por consenso, luego de una reunión que se prolongó por aproximadamente 1 a 2 horas. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, también despidiéndose del presidente de Chile y del presidente de Perú, Ollanta Humala. Recordemos que Chile, Colombia, Perú y México integran lo que se llama la Alianza del Pacífico. Es por ello que de alguna manera sienten un cariño especial y una conversación entre ellos que podría ser un tema justamente referidos a este bloque que se ha conformado en entre estos 4 países. El presidente de México, por cierto, estará llegando también en los próximos días. Momentos entonces en que se retiran ya los presidentes integrantes de la UNASUR. El canciller Rafael Roncagliolo también despide a cada uno de los presidentes que han llegado a la Casa de Gobierno. Una breve conversación con el presidente Ollanta Humala sostiene el mandatario electo Nicolás Maduro. A la espera entonces de los vehículos oficiales que los van a recoger aquí en las escalinatas de Palacio de Gobierno. Están esperando que ingresen justamente estos vehículos, ya que se ha cerrado el perímetro de la Plaza Mayor por medidas de seguridad, teniéndose en cuenta que son 8 los presidentes que se encuentran aquí en la Casa de Gobierno. Un apretón de manos entonces entre el presidente de Perú y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien se despide de esta manera de Nicolás Maduro, el presidente electo de Venezuela. Recordemos que a partir de las 8 de la noche han estado llegando los representantes de los países sudamericanos para esta cita en la que se analizó la situación crítica que se ha generado en Venezuela tras las últimas elecciones. Desciende ahora de las escalinatas el presidente de Uruguay, José Mujica, quien llegó acompañado por Cristina Fernández, presidenta de Argentina.